Colapsa un puente con vagones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Un tren con pasajeros cayó junto con el puente de la vía elevada entre las estaciones de Texonco y Olivos de la línea 12 del metro en la alcaldía Tláhuac. El incidente ocurrió después de las 10 de la noche de este lunes 3 de mayo. Rescatistas, policías capitalinos y personas que se encontraban por la zona acudieron para intentar sacar a las personas que aún quedaban atrapadas en el convoy. De acuerdo con la Organización de Paramédicos Suma, ambulancias acudieron de inmediato a atender a las personas lesionadas en las inmediaciones del incidente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que al menos 15 personas murieron en este accidente. Asimismo, reveló que hay 34 personas hospitalizadas. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de este accidente. El Hospital General de Tláhuac y General de Iztapalapa fueron habilitados para recibir a las personas heridas. La construcción de esta línea del metro inició en 2009 y estuvo a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, en asociación con Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, una de las compañías de Carlos Slim. La línea 12 fue inaugurada en octubre de 2012 por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard y quien fuera presidente de México en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa.